La meva pregunta per senyor Matías Una pregunta Vallès. que m'agradaria fer-li a Matías Vallès és com... Cada setmana el periodista Matías Vallès respon a les vostres preguntes. Demana el que vulguis i com vulguis. I també pots enviar els teus vídeos a través del WhatsApp del programa. S'atrevirà Vallès amb el nostre repte? Mi pregunta para Matías Vallés es, ¿piensas que va a haber nuevas elecciones? Pues la respuesta es muy concreta. Las elecciones no se repiten. Es un insulto, es un agravio que no se puede medir a los electores, a esta señora, a quien no podemos pedirle ni siquiera si ha votado o no, porque es inconstitucional, pero haya votado o no haya votado, ella ya se ha pronunciado, ya se ha manifestado, y los partidos concurrentes a las elecciones tienen que apañárselas con ese resultado, con esos votantes. Subyace aquí una cuestión también teórica, ¿no? Es como decir, se han equivocado los votantes. Esto lo ha empleado Artur Mas, lo empleó cuando no le convenía el resultado de las elecciones catalanas, y lo está empleando también Mariano Rajoy cuando al día siguiente de las elecciones ya habla de nuevas elecciones, de nuevos comicios. No, tienen ustedes que pactar con lo que se encuentren. Es muy peligroso cuando una política tan interesante como Ada Colau dice, no pasa nada si se convocan nuevas elecciones. Sí que ocurre. La gran trampa que ha hecho Madrid en estas elecciones, me refiero a Madrid como denominación de la gente que quiere el pacto PP-PSOE, o sea, que siga todo como sigue hasta ahora, es no hablar del resultado electoral. El resultado electoral en Madrid es el mismo que en Baleares, exactamente igual. PP y PSOE tienen el mismo resultado que en Baleares. ¿Qué ha pasado en Baleares? Esto es lo mismo que tendría que estar planteado desde el primer día en Madrid. ¿Cuál es el error de la derecha madrileña? El error de la derecha madrileña, la derecha jamás perdona la derrota, perdona la corrupción, la estimula, a veces la propaga y la promociona, pero jamás la derrota. Y el mismo 20 de diciembre, en vez de ver aquella estampa patética de Rajoy intentando un amago de salto en el balcón de Génova, lo que tenía que haber hecho era haberse deshecho ese mismo día de Rajoy, y no llevaría un mes perdido como lleva ahora. Sí, la resposta a la pregunta seria, no hi haurà, no hi pot haver eleccions. No debería haver eleccions. I tenint en compte el que està passant i com s'està gestionant l'escenari postelectoral... Entonces tenemos un Rajoy, como siempre, un Rajoy que ofrece un pacto a PSOE y Ciudadanos, y cuando dice, oiga, pero ¿cómo se sustancia este pacto? ¿Qué ofrece usted? Es decir, él no dice, habrá una vicepresidenta del PP, una vicepresidenta del PSOE y otro de Ciudadanos, que es lo que tendría que decir. No, dice, esto ya lo veremos en su momento. ¿Eh? Esto ya lo veríamos. Estos son detalles. Esto ya lo veríamos desde el sábado pasado, un mes después de las elecciones. Y, por otra parte, un Pedro Sánchez que... cuando salva los muebles y cuando puede ser elegido presidente del gobierno, cuando llega a la Moncloa, es el día del debate televisivo, el momento claro que llama indecente a Rajoy, que ni se atreve a llamarle indecente, le dice que un político indecente no puede ser presidente del gobierno. En ese momento, Pedro Sánchez se caracteriza como candidato. Y desde el día de las elecciones, desde el domingo 20 de diciembre, lleva jugando sus bazas muy inteligentemente, hasta el punto, incluso para que no se me acuse de partidismo, que da la idea de que el titiritero que mueve los hilos, o las titiriteras que mueven los hilos, son muy inteligentes y están graduando muy bien los tiempos. Con la jugada magistral última, de ahí el desconcierto de la derecha, es la aportación de senadores a los grupos de Esquerra Republicana y de la antigua Convergencia. Por supuesto, siempre que el PSOE tiene que regalar a alguien, regalará a un mallorquín, como sabemos, y en este caso ha sido Francesc Cantí.